El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos celebra el hecho que la CIDH otorgó medidas cautelares a 42 presas y presos políticos quienes se encuentran en diferentes sistemas penitenciarios del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el día de ayer, 4 de noviembre, recibió notificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que nos informa la resolución 82-2000 que otorga medidas cautelares a 42 presas y presos políticos que se encuentran en diferentes centros de detención en el país. La solicitud de medidas cautelares la hizo el CENIR en conjunto con otras organizaciones como la UDJ, la UDR, la Iniciativa Mesoamericana de Defensora y CEGIL, en vista de que en el contexto del COVID, centros penitenciarios en Nicaragua históricamente han tenido problemas de hacinamiento y particularmente en el trato discriminatorio y de enseñamiento en contra de las presas y presos políticos. En este contexto ellos no han tenido acceso a la salud inmediata y oportuna. Tras haber confirmado que estos 42 presos políticos presentaron síntomas de COVID-19, el CENIT junto a otras organizaciones pidió a la CIDH estas consideraciones. Y después de haber en el acompañamiento y seguimiento que el CENIT le da a los privados de libertad, pudimos verificar, ¿no?, las condiciones antihigiénicas y las condiciones insalubres, la falta de acceso a la atención médica, y sobre todo también las condiciones de castigo, aún estando ellos con síntomas relacionados al COVID. Los 42 presentaron síntomas relacionados al COVID y eso nos impulsó a que de manera urgente pues se solicitara este mecanismo de protección. La CIDH en su decisión solicita al Estado de Nicaragua adopte medidas urgentes en cuanto al acceso de la salud, garantice la integridad física, la salud de las personas privadas de libertad, beneficiarias de esta medida, y también solicita que se evalúe y se tome en consideración un cambio de medida alternativa a la privación de libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.